Pues muy buenas tardes a todos y a todas y disculpar por la hora intempestiva, pero la reunión se ha alargado un poquito y tenemos a continuación otra, así que voy a intentar ser muy breve en esta exposición y dejar a las preguntas las cuestiones de dudas que se hayan podido suscitar. Voy a informarles de los asuntos que hemos abordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, una reunión que hemos celebrado hoy por videoconferencia, a la que han asistido prácticamente la totalidad de los consejeros, excepto el País Vasco por razones que había justificado, que no podía asistir, y en Cataluña, que en el lugar del vicepresidente Pere Aragonés, con las funciones añadidas que tiene ahora, ha remitido para representar a Cataluña a la secretaria general, creo que de Economía de Cataluña. Bueno, el principal asunto que hoy hemos querido abordar con las comunidades autónomas es justamente el efecto de la suspensión de las reglas fiscales para los años 20 y 21. Las comunidades autónomas tenían que conocer de qué manera, de qué forma, de aquí hasta diciembre del próximo año vamos a abordar las cuestiones que habitualmente siempre nos competen a ambas, como la determinación de la necesidad de financiación vía tesorería, del FLA, del Fondo de Facilidad Financiera o del endeudamiento, y por tanto había que hacerlo eso compatible con la suspensión de las reglas fiscales que ha propuesto este Gobierno. De hecho, el pasado miércoles pudieron ustedes escuchar por mis propias palabras que efectivamente el Gobierno de España, a raíz de la carta remitida en septiembre de este año, en la que la Comisión Europea confirma su intención de suspensión de las reglas fiscales para el año 2021, y justo cuando se trataba de abordar una nueva senda de estabilidad, es decir, una fijación de objetivos de déficit que son limitativos desde el momento en que lo aprueba el Congreso de los Diputados, también para ese año 21, es cuando el Ministerio de Hacienda propuso la suspensión de estas reglas fiscales en dirección también a lo que decía el propio Fondo Monetario Internacional o la gran parte de los organismos internacionales, de los expertos independientes, que durante todos estos dos meses se han ido pronunciando en relación con la gestión económica de la pandemia sanitaria. Es una medida que está amparada a esta suspensión por la Ley de Estabilidad y también por la propia Constitución española, que en su propio diseño contemplaron que en un momento concreto se pudiera producir una catástrofe en forma de pandemia o de catástrofe natural, una inundación, un terremoto, cualquier circunstancia, que por supuesto su control no depende de las administraciones públicas y que por tanto dibuja un escenario en el que es difícil compatibilizar el ritmo de consolidación fiscal al que venían obligados los Estados miembros con la necesidad de impulsar el crecimiento económico, dar posibilidades a la recuperación del empleo, sobre todo en las capas más jóvenes, que es donde siempre tiene un especial impacto, y por otra parte combatir la brecha de desigualdad que crisis anteriores han traído como consecuencia y que desde ningún punto de vista era ético el que se pudiera producir en este momento, ni por parte de la Comisión Europea, ni por supuesto por parte del Gobierno de España, de marcado carácter progresista. Esa suspensión de las reglas fiscales conlleva que no habrá objetivos de estabilidad ni para el año 20 ni para el año 21. Pero quiero dejar claro que esta suspensión de las reglas fiscales, y así lo hemos abordado en la reunión mantenida, no significa en ningún caso suspensión de responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, locales o del propio Gobierno de España. Es más, como verán en próximos Consejos de Ministros, la intención del Ejecutivo es seguir avanzando en la reducción del déficit público a partir de las cifras previstas que pueden ocurrir en el año 2020 y en donde, cuando presentemos la previsión para el 21 y el consiguiente techo de gasto, verán ustedes que la perspectiva es de seguir reduciendo ese déficit después del impacto que ha producido en el año 20 la caída del PIB de una manera, pues diríamos, sin referencia en años anteriores, evidentemente nunca antes en los momentos de la democracia. Durante la reunión hemos constatado en el propio Consejo que las medidas que se han ido aplicando, que hemos ido desarrollando por parte del Ministerio de Hacienda,
han permitido que esta caída de ingresos por la pandemia no haya perjudicado de forma notable los sistemas de financiación autonómico. O dicho de otra forma, las comunidades autónomas en el año 2020 han contado con la mayor financiación de toda su historia. Y esto, que es algo realmente importante en un momento de caída del PIB, implica que estamos haciendo entre todos un esfuerzo sostenido para que aquellos que están más cerca en la provisión de los servicios esenciales, como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales, tengan los recursos suficientes para afrontar situaciones sobrevenidas de las familias que hoy por hoy hayan perdido el empleo o estén en dificultades para poder llegar a fin de mes. También puedo confirmarle, y así se le ha comunicado a las comunidades autónomas, que este año estas administraciones van a contar con los mismos recursos, incluso un poquito más, que contaron en el año 20, de manera que puedan seguir contribuyendo a la recuperación social y a la recuperación económica del país. Estos recursos que van a tener las comunidades autónomas procederán de las entregas a cuenta, es decir, de los propios que le marca el sistema de financiación autonómica y también del mayor margen del déficit que se sitúa en la tasa de referencia y que se va a financiar a través de mecanismos de liquidez. Me paro aquí un momentito para que entiendan ustedes el concepto, no tanto la cifra como el concepto. Independientemente de que estén suspendidas las reglas fiscales, al objeto de poder acompañar vía FLA, vía facilidad financiera, vía endeudamiento de las comunidades autónomas, un ritmo de gasto para el año que viene que esté previamente diseñado al objeto de que Tesoro pueda emitir la deuda correspondiente para que ninguna administración se vaya a quedar sin una tesorería que haga que los periodos medios de pago se mantengan, elemento importantísimo para el sector privado, lo que se decide es situar una tasa de referencia que no es de obligado cumplimiento, por tanto, que simplemente orienta, no obliga, no es exigible, no, de ninguna manera activa si no se cumple ningún mecanismo, pero que permite que las comunidades autónomas conozcan cómo se podría comportar ese déficit si la situación en el año 2021 es una situación similar a la que hemos experimentado durante el año 2020. Circunstancia que todos estamos confiados en que no va a ser así, porque tendremos vacunas, tendremos un tratamiento médico más eficaz a lo largo del año y, por tanto, las previsiones más pesimistas entendemos que van a quedar en el olvido. En cualquier caso, como es nuestra obligación, así se dibujan, así se plantean, para que no haya ningún tipo de problema respecto a la capacidad de pago que tengan las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades van a recibir 105.589,4 millones de euros por parte de entregas a cuenta 2021, que es una cifra muy similar a la del año pasado y que tiene que sumar a esa cantidad la previsión de liquidación, que ascenderá a 9.076 millones más. Saben que los recursos del sistema de financiación tienen dos patas. Una son las entregas a cuenta y la otra es la liquidación de dos años anteriores. Todo ello conforma lo que llamamos recursos del bloque sistema de financiación. Y como les acabo de decir, las comunidades autónomas, sus entregas a cuenta van a estar prácticamente conservadas respecto a las que recibieron este año. Recuerdan, entregas a cuenta calculada con un crecimiento del PIB del 1,6 y, sin embargo, en la parte correspondiente a la liquidación vamos a compensar ese margen con una mayor capacidad de déficit de las comunidades autónomas que financiaremos a través de los mecanismos extraordinarios de financiación. En definitiva, tendrán los mismos recursos que contaban este año, incluso algo más, que les llegarán vía transferencia o vía déficit de tasa de referencia, tal como les he comentado al principio de mi intervención. Esta suspensión supone que no habrá objetivos de déficit. Digo esto porque las tasas de referencia en ningún caso pueden ser interpretadas como objetivo de déficit, por tanto limitativo, por tanto que activa la ley orgánica caso de no cumplimiento. No estamos en ese escenario. Tenemos que cambiar ese esquema
mental del que hemos traído desde la entrada en vigor de la ley orgánica y, por tanto, tenemos que hablar de previsiones, de lo que puede ocurrir respecto al déficit, de cómo financiar ese periodo medio de pago para que no se incremente o del Fondo de Facilidad Financiera, Fondo FLA, que en estos momentos de la pandemia prácticamente son indistinguibles. En concreto, el déficit de referencia, la tasa de referencia del 2021 para las comunidades autónomas será del 2,2% del PIB. Y esta cifra no es una cifra diseñada al azar, todo lo contrario, tiene un recorrido porque sale de sumar, en primer lugar, el porcentaje del déficit que pueden desviarse las comunidades autónomas para el año 2020, un déficit que con los datos disponibles en la actualidad se acerca aproximadamente al 0,5-0,6 del Producto Interior Bruto. Bien, pues ese déficit lo incorporamos a esa tasa de referencia. También recoge, en segundo lugar, el Fondo COVID-19, que estaba dotado, recuerdan, con 16.000 millones de euros y que equivale a 1,4% del PIB, 1,4 más el 0,6 que he comentado anteriormente, tienen ustedes ahí un 2%. Y, por último, engloba también el 0,2% del PIB de menor financiación global, que arroja también el complemento del sistema de financiación. O dicho de la misma forma que lo he dicho anteriormente, 1.933 millones, que es el diferencial entre los recursos totales que aporta el sistema de financiación del año 21 con los recursos del año 20. Antes le he comentado que esos recursos del sistema de financiación es la suma de las entregas a cuenta más la liquidación. Lo que hacemos es complementar vía tasa de referencia del déficit los 1.933 millones que las comunidades no recibirían del sistema de financiación, pero que sí reciben vía tasa de referencia del déficit. Todo ello se convierte en una tasa del 2,2%, de las que también quiero decirles que el Gobierno de España ha propuesto a las comunidades autónomas, si me permiten la expresión, partirlo en dos, de manera que el Estado asumiría una transferencia por 1,1% del PIB, esto equivale a unos 13.400 millones, y el resto pues serán de gestión de las propias comunidades autónomas, insisto, que tienen suspendidas las reglas fiscales y que este dato solo es una referencia para su propia elaboración presupuestaria y también para su propio control interno, aquellos que las comunidades autónomas quieran plantear. Les voy a ofrecer el detalle de estas cuantías también para que tengan toda la información. En 2020, las comunidades autónomas recibieron por el sistema de financiación 115.662 millones. Recibieron adicionalmente otros 16.000 por el Fondo COVID y otros 2.211 millones que le proporcionaba el objetivo del déficit del 0,2 del año 2020. En total, 133.873 millones. Para 2021, los recursos del sistema de financiación sumarán 113.729 millones. Las comunidades recibirán además una transferencia de 13.400 millones y tendrán un margen de referencia del 1,1%, que son otros 13.400 millones. En total, 140.400 millones, que son cifras estimativas de recursos con los que contarán las comunidades autónomas frente al dato de 133.873 que recibieron en el año 2020. Espero que haya quedado expresado, comprendo la complejidad que tiene esta situación, pero como ven, si cuentan las comunidades autónomas con un porcentaje algo mayor de sus recursos, entre otras cosas es para enjugar el déficit excedido del 0,2 que se va a producir en este año 2020. Por tanto, se queda consolidado dentro de las cuentas públicas y las comunidades no presentan ni plan de ajuste ni ninguna otra herramienta tradicional porque están suspendidas las propias reglas fiscales. Igualmente, durante la reunión hemos hablado de una parte de los fondos europeos, aunque no eran el motivo principal de esta reunión, porque recuerdan que el Gobierno de España ha propuesto que se constituya una comisión sectorial
para hablar de los fondos europeos, que podrá ser designada por los presidentes autonómicos, en las personas de los consejeros de Hacienda o en las personas que ellos consideren convenientes, consejeros de Economía o responsables de fondos europeos, que cada comunidad autónoma quiera designar. Por eso solo hemos hablado de la parte que les compete de una forma directa e inmediata, pero no hemos hablado del plan de recuperación ni de otro tipo de fondos europeos que se discutirán en las próximas semanas en la medida en que vayamos recibiendo la información correspondiente de la Unión Europea. Las comunidades autónomas van a participar de una forma protagonista de uno de los fondos que la Comisión puso a disposición del Gobierno de España. Recuerden, fondo del Next Generation, que es el Fondo de Recuperación y Resiliencia, el Fondo React Unión Europea y el plan, el marco financiero plurianual que todavía no ha terminado de ser aprobado en los pasos que tiene que dar por la Comisión y por otros órganos también de las autoridades europeas. Hoy hemos hablado del React, que era uno de los fondos más importantes con, digamos, detalle y competencia que las ostentan las comunidades autónomas y, en concreto, hemos comunicado que van a recibir 10.000 millones de este fondo React Unión Europea, que recordarán que estaba compuesto por 12.400 millones. Bien, ellas van a recibir la práctica totalidad del fondo, 10.000 millones, que probablemente se repartan 8.000 en el año 2021, 2.000 en el año 2022. Estos fondos React no requieren cofinanciación de las comunidades autónomas. Las ayudas son 100% y, por tanto, no hay que complementarlo con ninguna parte de los presupuestos autonómicos, sino que pueden disponer de esos fondos de manera completa. El Ministerio de Sanidad se quedará con el resto de los 2.400 millones restantes para, fundamentalmente, la adquisición de las vacunas y la compra de otro tipo de material que se pondrá, a su vez, a disposición de todas las comunidades autónomas. En definitiva, unos proyectos que tienen que presentar para este fondo, un programa operativo que, para los que estáis familiarizados con fondos europeos, es más similar a los fondos FEDER y Fondo Social Europeo que al Fondo de Recuperación. Tiene una estructura, una forma de delimitar los compartimentos más parecida al marco financiero plurianual y que, por tanto, hemos comprometido con las comunidades autónomas, que ya mantendremos reuniones técnicas para que a la mayor brevedad desarrollen estos programas operativos con los borradores de reglamento que tiene el Gobierno de España, aunque todavía no definitivo, pero sí orientativo, y que permitan también que desde el principio de enero las comunidades autónomas puedan disponer de estos fondos para ayudar a la recuperación y que puedan presupuestarlo, si así lo estiman conveniente, cuestión que también considero que puede ser de bastante interés para poder planificar cómo y de qué manera se van a gastar en los próximos meses. Son también el React unos fondos que tenemos que ejecutarlo en los tres primeros años y que, por tanto, es imprescindible empezar a programarlo para que, si hay algún problema con algún proyecto en concreto para su ejecución, dé tiempo a volverlo a reprogramar, pedir la autorización a Bruselas para que puedan llevarse a buen puerto. Termino diciendo lo mismo que he comenzado, agradecer a todos los consejeros la reunión mantenida en el día de hoy. Creo que ha servido para constatar que estamos ante una nueva situación, un nuevo paradigma, como muchos de los que este Gobierno está transitando desde que llegó a Moncloa, y en donde, de forma clara, hemos dejado atrás las recetas austericidas con las que se combatió la anterior crisis económica, pasando a un escenario en el que tenemos que intentar que el gasto público contribuya a este crecimiento económico, que seamos capaces de acertar con los sectores que más sufrimiento están teniendo con motivo de la pandemia, que no haya ningún ciudadano, ninguna pyme, ninguna empresa que se quede atrás en esta perspectiva de recuperación y que podamos combatir esa brecha de desigualdad que en demasiadas ocasiones aparece con motivo de las soluciones que clásicamente se le han dado a los problemas de crisis económica o de crisis financiera. Nosotros, como verán, no vamos a exigir ni ajustes ni recortes, sí vamos a exigir una responsabilidad
fiscal, acorde con nuestros compromisos de sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio plazo, algo que se da por añadido, que tienen todos los responsables autonómicos y, por supuesto, los consejeros de Hacienda, sobre todo y entre ellos. Y nos hemos puesto a disposición de todas las comunidades para comentar cada número particular, de forma ya singular, bilateralmente, entre todas, y recoger pues todas aquellas cuestiones, aquellas sugerencias que entiendan que pueden contribuir a que el año 2021 sea un año que ojalá nos permita dejar atrás de forma definitiva esta pandemia sanitaria y que permita mantener unas cifras de crecimiento que haga que en el momento en que ya no tenga que haber ningún tipo de restricción a la movilidad podamos recuperar ese crecimiento robusto que traíamos en enero del año 2020 a la mayor brevedad posible. Esto es lo que les puedo contar y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que haya podido surgir. Muy bien, vamos a empezar la rueda de prensa. Voy a pedir que os identifiquéis con vuestro nombre y medio. Aquí. Buenas tardes, ministra Montero. Tenía algunas dudas. La primera que le quería consultar es, creo que ha comentado cuántos van a ser los fondos de financiación autonómica para el próximo año, pero me gustaría preguntarle si ya que creo que se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, si puede decir cuál va a ser el techo de gasto para 2021 completo. Claro, pues también le quería preguntar por el cuadro macro y cuál es la previsión de déficit para este año, porque ya ha dicho que el Estado va a compensar, pero quería saber precisamente cuál va a ser la cifra de déficit para este año, o al menos si el déficit se ha incrementado en los últimos meses. También le quería consultar si solo confía en la buena voluntad de las comunidades autónomas o si hay algo más, si el Ministerio de Hacienda va a limitar determinadas peticiones de las regiones que pueden hacerlo, claro, por ejemplo, en salir a pedir deuda a los mercados, como sería el caso de Madrid. Y tan solo dos cosillas más. Primero, si dadas las perspectivas y aún entendiendo toda la incertidumbre que hay en el horizonte, usted se plantea la posibilidad de mantener la suspensión de las reglas fiscales en 2022. Y ya para terminar, aprovechando las circunstancias, me toca consultarle por el tema impuestos, ministra. Estamos ya cerrando unos presupuestos. Vamos a ver, ya sabe que se ha rumoreado que se va a anular la exención del IVA de la sanidad privada y la educación privada. No sé si esto, que sí estuvo sobre la mesa, se mantiene o ya se deja para más adelante. Muchísimas gracias. ¿Para cuándo los presupuestos? Ya. Voy a intentar responder algunas de las cuestiones y otras, como es obvio, y cuando se pregunta también se sabe, no puedo responder en la mañana de hoy o en la tarde de hoy. Correcto. Esto significa que el cuadro macro, la previsión de déficit, el techo de gasto, las figuras fiscales que el Gobierno de España pueda estar trabajando, las presentaremos cuando presentemos el techo de gasto en el Congreso, en el Consejo de Ministros, y la parte relativa a las figuras fiscales cuando terminemos de hacer la negociación con todos los grupos políticos, porque todas son cuestiones que se pueden ver variadas en función del diálogo, las conversaciones que tengamos con todos los partidos políticos que componen la Cámara, al objeto de poder conseguir la mayoría que supere los 155 diputados que este Gobierno, como ustedes conocen, tiene en el Congreso. Creo que hemos hablado en el Consejo de Política Fiscal bastante claramente de que es el momento de la responsabilidad, ¿no?, de todos los dirigentes públicos, tanto en relación a lo que significa el saneamiento de las cuentas, la dificultad que tenemos que poner para que no se deterioren en una cuantía que haga que su sostenibilidad en el medio plazo se ponga en cuestión. No se trata de salir de esta crisis a costa de dejar endeudada por los siglos a las generaciones futuras, se trata de intentar que el gasto público contribuya a ese crecimiento económico y aporte un dinamismo a la economía que hoy por hoy el sector privado tiene dificultades para poder aportarlo y queremos ser tractores de esa propia iniciativa privada. Por eso hablaba de confianza, hablaba de diálogo, hablaba de responsabilidad, de todo aquello que tiene que regir los principios de gobierno
de cualquier ejecutivo que realmente esté pensando solo y exclusivamente en el bienestar de sus ciudadanos, no solo de los actualmente que conviven, sino también los que tienen que convivir en el futuro, para que esas cuentas públicas se embriden de la manera más correcta y que permita jugar este momento económico, donde tenemos que contribuir a ese crecimiento económico y a ese combate a la desigualdad, con mantener una finanza que habíamos logrado a lo largo de todo este periodo, que las comunidades autónomas tuvieran bastante saneada, con alguna excepción o con alguna situación asimétrica entre todos los territorios, pero recordemos que el déficit que se había aprobado para el año 2020, ya suspendido, era del 0,2, porque prácticamente el subsector se encontraba en equilibrio presupuestario. Tan importante es que el subsector se encuentre en equilibrio presupuestario, un sector que rinde los servicios de la sanidad y la educación, o los servicios sociales, a los que ningún ciudadano se puede sustraer. Tan importante justamente esa situación como que el Gobierno de España puso encima de la mesa el año pasado una transferencia, y este año ha vuelto a poner otra transferencia para poder evitar que sean las comunidades autónomas las que en su totalidad se endeuden o tengan un déficit muy desviado de la situación de partida que presentaban en el mes de enero. La perspectiva así dibujada significa que del 0,2 que presentaban como objetivo en el mes de enero-febrero, nos iríamos a finales del año 2021, según esa tasa de referencia, a un 2,2, que si le quitamos la transferencia se convertiría en 1,1 de déficit. Bueno, después de haber atravesado una pandemia de estas características, sería bastante razonable que esos fueran los indicadores en los que pudiéramos movernos, insisto, aunque no son exigibles, y por tanto las comunidades autónomas pueden confeccionar sus cuentas públicas teniéndolos en cuenta o no teniéndolos en cuenta. Respecto a la suspensión de reglas fiscales para el año 2022, la Comisión Europea no ha dicho nada de cuál es su previsión. Tengan en cuenta que cualquier suspensión de las reglas fiscales hay que hacerla al amparo de la cláusula de salvaguarda, y por tanto tiene que ser Europa la que autorice que los Estados miembros puedan desviarse de forma provisional, temporal, de los objetivos de déficit, que no del pacto de estabilidad con el que estamos todos comprometidos, y decirle que tendremos que esperar, seguro, a ver cómo evoluciona la pandemia. Si la pandemia evoluciona, como esperamos todos, de forma razonable, con práctica seguridad, en el año 2022 se retomaría la senda de consolidación fiscal. Si la pandemia no ocurriera este extremo, cosa que nadie tenemos en mente, pues probablemente las autoridades europeas se plantearían la prórroga de alguna de las actuaciones que han activado con motivo de este ejercicio. Muy bien, pasamos a la videoconferencia. A Javier Tahiri, de ABC. Hola. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias por la rueda de prensa y, a ver, quería hacerle un par de preguntas. La primera era saber si los fondos del Next Generation EU finalmente van a reservar tramos por cada una de las comunidades autónomas, o va a ser un tramo autonómico común para los proyectos que seleccionen. Y luego también quería saber, entiendo que el objetivo, la tasa de referencia de déficit para este año para las comunidades autónomas será el 2,6, como se aprobó para País Vasco el otro día. Gracias. Sí, gracias por las preguntas. Empezando por la primera. Yo lo he comentado al principio de mi intervención, no me voy a alargar mucho porque sería extenderme demasiado. Hay tres fondos, o digamos tres tipos de fondos distintos que la Comisión ha puesto a disposición de los Estados miembros. Uno es el Next Generation, otro es el React, hay otros más pequeños, ¿no? Verdes. Pero digamos, los importantes de los que estamos abordando justo en este momento es el Next Generation, que es el Plan de Recuperación y Resiliencia. El segundo, el REACT, que es este que está dotado con 12.400 millones. Y el tercero es el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que sigue el esquema clásico de los marcos financieros respecto al FEDER, Fondo Social Europeo, el FEADER, bueno, todos los fondos clásicos que han compuesto siempre los fondos europeos. Estamos hablando, en el día de hoy, hemos hablado del REACT. ¿Por qué del REACT? Porque es el fondo que tiene en su diseño
las competencias que asumen las comunidades autónomas en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales, aunque tiene también aborda otras cuestiones, como las ayudas a las pymes y los autónomos, en las cuestiones respecto a la transición verde, la parte digital. Bueno, en definitiva, puede incorporar en su programa operativo muchas más líneas de las que a priori puede incorporar el Next Generation, el Fondo de Recuperación. ¿Por qué? Porque el Fondo de Recuperación no se concibe como un marco financiero, no se asigna a los territorios unas cantidades y luego los territorios ponen en marcha un programa. No funcionan así, sino que funcionan a partir de proyectos palanca, digamos proyectos tractores, que son los que el Gobierno de España va a presentar el próximo día 15 a la Comisión Europea y que tienen que implicar grandes transformaciones de país. Es decir, tienen que abordar los retos que necesita el modelo productivo, que necesita la economía de los países para que a la salida de la crisis puedan ser más competitivas y puedan haber ganado tiempo a los avances que ineludiblemente se van a producir en materia de transición digital o en materia de transición ecológica, por poner los dos ejemplos más claros que contiene el Next Generation, al punto de que el dinero va a tener un porcentaje obligado por parte de Bruselas, no va a ser elegible por parte de los Estados miembros. Los territorios, una vez que los proyectos estén aprobados por Bruselas, por tanto, nos haya dado el visto bueno a los grandes epígrafes que van a componer esos proyectos transformadores, hay que trabajarlo en el ámbito de comunidades autónomas y en el entorno local, porque habrá alguna parte que se ejecute por parte del Gobierno de España y habrá otras partes que se ejecutan en los territorios, pero no por asignaciones de cantidad, sino por proyectos que de alguna manera se proyectan en el territorio. Creo haberme explicado. El RIAC no, el RIAC asigna cantidades a las comunidades autónomas y ellas esa cantidad la convierten en un programa operativo que se manda a Bruselas, que da el visto bueno o que le pone inconveniente y hay un diálogo de ida y vuelta con las comunidades autónomas. El Next Generation lleva otro formato, son grandes palancas transformadoras en las que, por supuesto, comunidades autónomas y ayuntamientos también tendrán una participación una vez que el proyecto esté presentado a la Comisión Europea. Respecto a la tasa de referencia del año 2020, la tasa de referencia es la que hemos indicado del 0,2%, de manera que incluso el próximo viernes llevaremos a la CDGAE esa cifra para que se pueda proporcionar los fondos correspondientes a las comunidades autónomas en forma de FLA o de facilidad financiera o de autorización de endeudamiento en aquellas comunidades autónomas que salen a los mercados. Y sí, quería aprovechar su pregunta para trasladarle que el 2,6 no tiene ningún correlato en relación con las comunidades del régimen común. El País Vasco recauda sus propios impuestos. El País Vasco recauda el IRPF, el País Vasco recauda el impuesto de sociedades, recauda prácticamente la totalidad de las figuras tributarias y, por tanto, no han podido beneficiarse del incremento de las entregas a cuenta, que ellos no tienen entregas a cuenta, del incremento que las entregas a cuenta ha producido a las comunidades autónomas, quiero recordarle, crecida al 1,6. Para la financiación de las comunidades autónomas es como si no hubiera habido crisis. Ellas no notan en sus recursos que la crisis está golpeando de esta manera al país, porque la hemos, si me permiten, encriptado respecto a los datos globales de la crisis. Solo se perjudican en aquella parte de sus tributos propios, que forman una parte muy inferior, muy menor, del presupuesto global de una comunidad autónoma y, además, complementado con los fondos COVID, que había un destino de una parte del fondo COVID dirigido justamente a paliar la caída de recursos. Cualquier comparativa que se quiera hacer con el País Vasco tendría que extraer el que el País Vasco sí que ha repercutido la caída del IRPF, porque no la hemos podido compensar, ha repercutido la caída del impuesto de sociedades, que no la hemos podido compensar, etcétera, etcétera. Por tanto, es una referencia, la del 2,6, que no tiene comparativa posible con el resto del territorio, aunque la referencia del año que viene está en unos términos
bastante similares, tal como en la comisión mixta acordamos la pasada semana. Pero fundamental tenerlo en cuenta, porque podría parecer que hay un trato de privilegio al País Vasco, todo lo contrario, es una cifra muy ajustada en función de la caída de los ingresos que se van a producir de sociedades, de IRPF y del resto que va a vivir el País Vasco como ha vivido el Gobierno de España y no han vivido las comunidades autónomas porque nosotras la hemos compensado. Muy bien, volvemos a la sala. Alicia de La Vanguardia. Hola, buenas tardes. Quería hacerle un par de preguntas, ministra. ¿Nos podría aclarar? Creo que lo ha dado, pero le agradecería que lo repitiera. El volumen de las entregas a cuenta para el próximo año y el tema, ¿realmente habrá un fondo COVID, aunque sea más pequeño que los 16.000 millones? Y por último, las comunidades autónomas han expresado preocupación por lo que pasará en un par de años cuando haya una liquidación definitiva. ¿Qué va a pasar con esto? Porque no entiendo cuál es el mecanismo que se puede estar previendo. Sí, en relación con las cuestiones que se han comentado, los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas para el año 2021 suman 113.729 millones, entre entregas a cuenta más liquidación. Esta cantidad hay que compararla con los 115.662 que recibieron las comunidades el ejercicio anterior, y es por lo que decía que hay 1.933 millones que son los que han compuesto el 2,2 de tasa de referencia que se ha dado a las comunidades autónomas, para que justamente no tengan que provocar ajustes o recortes por ese importe de la menor cuantía de los recursos del sistema de financiación, que, como ven, prácticamente son iguales de los que tenían en el año anterior. A esa cantidad le vamos sumando las correspondientes que acabo de comentar, es decir, el 1,4 que corresponde a los 16.000 millones del COVID, más el en torno al 0,506, que va a ser la desviación de déficit que las comunidades autónomas experimenten, no por igual, pero sí el subsector, que experimenten en el año 2020, porque eso ya lo veo. Aunque tengan una tasa de referencia del 0,2, ya veo que se van a exceder de ese 0,2 y, por tanto, que el año que viene teníamos que hacer que no tengan que trabajar en ningún tipo de ajuste sobre ese déficit excedido del año 20. Y es por ello que la cifra 2,2 no es una casualidad, no es una cifra fruto del azar, sino que responde a que las comunidades autónomas incluso puedan tener algo más de recursos de los que venían teniendo. Para que se hagan una idea, las comunidades autónomas en el año 20 van a gastar en torno a un 8,2% más de lo que tenían en el año 19. El crecimiento del gasto va a estar en ese entorno y el crecimiento que tendrían por esta cuantía estaría en torno al 2,6% más que podrían gastar si no hubieran hecho exceso de déficit. ¿Me explico, verdad? Si no hubieran incurrido en el año, las que no hayan incurrido en el año 2020 en un déficit superior al 0,2, van a tener más volumen de recursos para el año que viene, puesto que yo consolido en el subsector el 0,6 de desviación. ¿Ven? Espero haberme explicado, porque estos temas son un poquito complicados. Respecto al fondo COVID, no es un fondo COVID, como he dicho anteriormente, es una partida, una transferencia que lo que viene a dividir por dos lo que le correspondería a las comunidades en términos de déficit, lo asume el Estado, es como una transferencia para que incurran en menor déficit del que prevemos que podrían incurrir caso de que no se les diera este dinero. Y lo que sí se ha suscitado dentro del Consejo de Política Fiscal es debate en torno a si estos 13.400 millones se reparten por criterio COVID o se reparten por criterio modelo de financiación. La propuesta que llevaba el Gobierno era repartir esos 13.400 millones por modelo de financiación, por eso de que forma parte del 2,2 del objetivo de déficit, pero el Gobierno de España no tiene ningún inconveniente en distribuirlo de otra manera, con otros criterios COVID, los que tuvimos en el año 20, si los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados se inclinan por esa fórmula en vez de por la otra.
no es posible encontrar unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque cada comunidad autónoma vota lo que mejor le viene en los cálculos individuales que cada una realiza. Y, por tanto, incluso comunidades autónomas amparadas bajo el mismo, las mismas siglas políticas tienen diferente planteamiento dependiendo de cómo se comporta para ellos la pandemia, cuando se trata de distribuir fondos COVID, o dependiendo de cómo se comporta el modelo de financiación, que para algunas comunidades es francamente perjudicial. Entonces, unas prefieren reparto COVID, otras prefieren reparto por modelo de financiación, y mi decisión ha sido que consultaré a los grupos políticos que lo tienen que votar, porque son los que, en definitiva, acordemos lo que acordemos, son los que tienen la capacidad de tirar adelante o tumbar una iniciativa en el Congreso de los Diputados. Creo que te he contestado a todo. Respecto a las liquidaciones sucesivas definitivas, que las liquidaciones empezarían a contar a partir del año del N+2, sería a partir del año 22, para el año 21 todavía no tenemos esa liquidación. Yo comprometí ya con las comunidades autónomas que cuando llegara el momento de ver cómo se comportaban esas liquidaciones, una vez visto definitivamente el cierre del PIB, que es lo que nos produce la liquidación definitiva, articularíamos un procedimiento para que las comunidades autónomas no tengan que pagar inmediatamente lo que han recibido como recurso durante los ejercicios precedentes. Esto no se trata de volver la esquina y de encontrarnos otra vez con el problema. Tendremos que abordarlo respetando el modelo de financiación, pero hay muchas fórmulas que se han empleado en el pasado y que, por tanto, no será un problema la liquidación de estos ejercicios 20 y 21 para la viabilidad del sistema de financiación en los años subsiguientes. Volvemos a la videoconferencia, al turno de Jorrín, de Confidencial. Hola, muy buenas. ¿Se me oyen? ¿Me oís? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale, gracias. Gracias por la rueda de prensa. Yo tenía algunas preguntas. En primer lugar, para financiar las comunidades autónomas el déficit público el año que viene, ha comentado que bueno, podrán recurrir al FLA, la facilidad financiera o incluso a los mercados. ¿Tendrán vía libre en el FLA y en los sistemas de financiación extraordinarios? ¿O el Gobierno limitará un poco la financiación que puedan recibir a esa tasa de referencia que se ha puesto de déficit? Quería también preguntar respecto al techo de gastos, si está previsto que vaya mañana al Consejo de Ministros. Y respecto a los planes de reequilibrio que figuran en la Ley de Estabilidad, yo quería saber cómo interpreta el Ministerio de Hacienda el plazo que tiene para presentar planes de reequilibrio. No sé si la ley dice que un mes, pero no sé si es un mes desde cuándo contaría. No sé cómo lo interpreta el Ministerio de Hacienda. Gracias. Sí, en relación con la primera cuestión, efectivamente las comunidades autónomas solo tienen que utilizar estas tasas de referencia para darle la utilidad que mejor consideren, para la elaboración presupuestaria, para su propia negociación presupuestaria con sus compañeros, para lo que quieran. Para nosotros lo que es una previsión que, por ejemplo, permite conocer cuáles son las necesidades que van a tener las comunidades autónomas respecto a la emisión de deuda que hace el Estado a través del FLA o a través del Fondo de Facilidad Financiera. Es obvio que el Gobierno de España tiene que emitir y tiene que comunicar a la Comisión Europea qué emisión de deuda tiene previsto, con las variaciones que luego a lo largo del año se puedan producir, tiene previsto remitir el 15 de octubre y con el plan presupuestario para que Bruselas conozca cómo se van a mover las cifras de consolidación fiscal, la previsión de cifras de la consolidación fiscal para el año que viene. Entonces, la tasa de referencia va a ser la que sirva al Gobierno de España para calcular el Fondo de Facilidad Financiera y el Fondo de Liquidez Autonómica y todos los mecanismos de recursos que tengamos que acompañar a los territorios. Tenemos que tener una previsión y la hemos hecho de la manera más holgada posible. El 2,2 es una referencia que yo creo, confío, que muchas comunidades autónomas no van a agotar, pero el Gobierno va a tener la reserva de esa capacidad de endeudamiento
por si las comunidades autónomas la utilizan, que no haya una dificultad con el periodo medio de pago ni en las administraciones públicas, pero sobre todo en la morosidad cara al sector privado. Se ha comportado el periodo medio de pago muy bien durante el año 2020, incluso ha mejorado respecto a ejercicios anteriores. No queremos pensar que haya un problema de morosidad de las administraciones públicas, que el sector privado tenga que vivir en primera persona, porque se puede llevar por delante gran parte de la pequeña y de la mediana empresa que no pueden resistir a esta cuestión y que incluso le están pidiendo al Gobierno de España que actúe en materia de morosidad dirigida ya al sector privado puramente, porque las grandes empresas, si no pagan a las pequeñas empresas, realmente estas tienen una dificultad extraordinaria para sobrevivir. Por tanto, ese es el arranque con el que comenzamos el año, con esa tasa de referencia. Si a lo largo del año las comunidades autónomas tienen alguna incidencia, hay alguna situación extraordinaria, la situación económica no mejora en los términos que tenemos previsto, estaremos en condiciones de seguir hablando, de seguir disponiendo, insisto, de los recursos que son imprescindibles para que los compromisos de gasto se puedan convertir en pago y no haya ningún tipo de desviación. En relación con el techo de gasto, lo presentaremos en próximos consejos de ministros. Le decía a su compañero, me tienen que permitir que hasta que el Consejo de Ministros esto no lo conozca y no lo apruebe, no podamos acometerlo. Y respecto a la última pregunta que me hacía, de esa referencia que se planteaba, quiero recordar, en la ley orgánica, respecto a los planes de reequilibrio, bueno, son cuestiones que tendremos que hablar con Bruselas. No estamos, cuando pase la situación de la pandemia, que es una situación que todos estamos deseando y ojalá que a principios del año que viene podamos empezar a decirle adiós porque ya haya llegado la vacuna o porque el tratamiento médico sea más eficaz. Ojalá esto se confirme, pero en cualquier caso la Comisión no ha pedido ningún tipo de plan de reequilibrio, ninguna cuestión, ni yo se la he pedido a las comunidades autónomas. No están las comunidades autónomas en este momento en disposición de hacer un plan de reequilibrio que tendremos que ver cómo definitivamente cae el PIB del año 2021 para ver en qué situación basal se encuentra la economía, de manera que los planes que tengamos que hacer formarán parte de la nueva senda de consolidación que tendrá que pactar el Gobierno de España con las autoridades europeas y las comunidades autónomas, a su vez, con el propio Gobierno de España. Pero en este momento no es algo que nos preocupa porque no está suponiendo una exigencia por parte de la Comisión, que conoce que hay que esperar a ver cómo finalmente termina el PIB del año 21 para conocer la capacidad real que tienen los países para presentar planes de ajuste o para presentar algún tipo de reducción del gasto público que haga que no perjudique este crecimiento económico que ahora queremos impulsar. Pregunta en la sala al país. Buenas tardes, ministra. Laura del FMI del País. Yo le quería preguntar, en primer lugar, si esta tasa de referencia se ha votado, como se votaba antes la senda, y si se ha votado, si ha habido consenso, y si no lo ha habido, pues cuáles son los problemas que han mencionado los consejeros. En segundo lugar, si hay una previsión para saber cuándo se sabrá el criterio de reparto de este fondo que mencionaba anteriormente, lo que quiero decir, si hay un timing por el cual tiene que saberse antes de una determinada fecha. Y bueno, luego le quería preguntar, que ya ha contestado, qué pasa si no se respeta esta tasa de referencia del 2,2. Gracias. Sí, gracias, Laura, por algunas cuestiones, por profundizar en algunas cuestiones. Es que es una tasa de referencia, no un objetivo de estabilidad. Es que si no obliga, es que no se vota. No sé cómo explicar esto. Un indicador, un orientativo que permite que las comunidades autónomas sepan cuál es la cifra aproximada del subsector, que eso te sirve también de referencia para la elaboración de tus propias cuentas públicas, que permita al Gobierno de España anticipar la capacidad de endeudamiento que tiene que emitir en los mercados, la deuda que tiene que emitir en los mercados para poder responderle a las comunidades autónomas vía FLA, para poder autorizar a aquellas que salen al mercado, fuera del mercado, ese endeudamiento. En definitiva, es que no es un parámetro que obligue ni un parámetro exigible, por tanto, no se trataba, ¿no?, de votar, sino que se trataba solamente de que conocieran cuáles eran esas previsiones. A ellas les ha parecido, en cualquier caso, muy razonable. También lo tengo que decir. O sea, en las comunidades autónomas, casi en su totalidad,
han dado la bienvenida al planteamiento que ha hecho el Ministerio de Hacienda, tanto en la suspensión de las reglas fiscales como en el cálculo que se ha hecho de las tasas de referencia, porque se ha sido extraordinariamente holgado con las comunidades autónomas y desde la sensibilidad que este Gobierno mantiene, que forma parte de su ADN en relación a que los problemas que tienen los ciudadanos, sea la Administración que sea la que lo tiene que proveer, es un problema que lo vivimos como propio, sobre todo cuando tenemos que acompañar esos recursos, ¿no? ¿En qué cabeza cabría que en esta situación de pandemia sanitaria las comunidades autónomas que tienen que prestar los servicios a los ciudadanos, justamente en el servicio sanitario, tuvieran que hacer algún tipo de ajuste o algún tipo de recorte, cuando justamente de lo que se trata es de responder con anticipación para que el virus se transmita lo menos posible y evitemos la propia transmisión comunitaria? El efecto, por tanto, del incumplimiento de esas tasas de referencia es ninguno. Es la propia responsabilidad fiscal de cada uno de nosotros, el que tiene que dirigir las actuaciones que tenemos que desarrollar en este próximo año. Y, por tanto, yo confío plenamente en que los consejeros autonómicos harán proyectos de presupuesto razonables, que le permitan hacer frente a las necesidades, pero pensando en que la sostenibilidad de las cuentas públicas tiene que ser obligada en el medio plazo. Y respecto a los tiempos, no puedo comunicar más que lo que he comentado anteriormente. Una vez que las comunidades reciben las entregas a cuenta y esta orientación que se le ha dado, ya no necesitan nada más para empezar a elaborar sus propios presupuestos. Ya ellas siguen su hoja de ruta normal. Lo único que insisto, hemos quedado en la reunión, que las transferencias de ese fondo íbamos a consultar con los grupos políticos, para ver si se hace con criterios COVID o con criterios modelo de financiación autonómica. Esto es lo que hemos quedado y, por tanto, no hay nada que tengamos pendiente que pueda perjudicar los ritmos de elaboración de los presupuestos, y el Gobierno de España va a presentar en las próximas semanas el techo de gasto, de manera que empieza ya todo el preparatorio de elaboración presupuestaria, que, como ustedes bien conocen, porque me preguntan todos los días, pues puedo comentar poco de las negociaciones que en este momento tenemos. Seguimos la sala. Josué Cuello. Hola, ministra. Josué Cuello, de La Sexta. Insisto en la idea del fondo COVID. Quería preguntarle si ha analizado con las comunidades o incluso desde el Ministerio la posibilidad de un nuevo fondo COVID de cara a 2021 en el caso de que la situación bien sanitaria, bien económica, se pueda descontrolar. Sé que todavía faltan dos tramos del actual fondo por ingresar, pero bueno, me refiero más en el medio y largo plazo de cara a 2021 y en el ámbito sanitario y económico. Y al hilo de esto, le quería preguntar si desde Hacienda van a exigir a las comunidades autónomas a publicar algún listado de en qué se gasta el fondo COVID. Por ejemplo, en el ámbito sanitario ya se ha repartido, saber qué comunidades gastan y en qué están gastando este dinero. Gracias. En relación con la primera cuestión, comentarte… esa transferencia que nosotros queremos hacer a las comunidades autónomas es una suerte de fondo COVID. Pasa que yo no quiero ponerle adjetivo porque se entiende que el fondo COVID tiene unos criterios de distribución, que es lo que aprobó el Congreso de los Diputados. Y como no estoy 100% segura de cuáles van a ser los criterios que mayoritariamente los grupos políticos van a preferir, le podemos llamar fondo COVID o fondo COVID-2, ¿no? Que es la nueva versión del fondo COVID, pero justamente este fondo aparece para sustituir o para seguir inyectando desde el propio Gobierno de España parte de recursos y seguir dejando el déficit en manos del Gobierno de España. Esto significa que las cuentas de las comunidades autónomas, después de esta pandemia, van a estar seguro mucho más saneadas, tanto comunidades autónomas como Seguridad Social, de las que va a estar la Administración General del Estado. Porque yo he ido progresivamente abordando parte de esos déficits que las comunidades autónomas tenían que plantear. Y esta es la posición con la que creemos que podemos transcurrir el año 2021 sin que hayan importantes incidencias. Todo lo contrario, mi previsión es que irá mejor, que todo esto está hecho en un supuesto en el que estamos cogiendo los extremos de las situaciones más desfavorables. He dicho, la previsión de déficit para el año 2020 estará en una horquilla entre el 0,5 y 0,6. Yo he cogido el 0,6. Creemos que las comunidades autónomas necesitarían los 16.000 millones. Eso significaría que la pandemia tendría un grado de afectación igual
que la que he tenido este año. Espero que no, ojalá que no. Pero, sin embargo, hemos puesto los 16.000 millones. Es decir, todos los tramos están hechos en la holgura del tramo alto. Por tanto, estimamos que no va a ser necesario activar ningún tipo de recurso adicional. Y respecto al fondo COVID 2020, las comunidades autónomas, recordáis, prioritariamente tenían que destinar este fondo a educación, a sanidad y a la bajada de los ingresos. No era un fondo condicionado, por tanto, su aplicación presupuestaria dependía de lo que ellas pudieran trasladar, y ninguna me ha comentado que tenga ninguna intención de publicar esa cuestión. Más vale que le pregunten a ella, que lo mismo hay alguna que lo está estudiando. ¿Y qué le parece a Hacienda que las comunidades? A mí todo lo que sea transparencia me parece fenomenal. Yo creo que todo lo que sea transparencia nos parece fenomenal, porque incluso en algunas comunidades autónomas durante estos últimos días ha habido algún tipo de debate respecto a que se ha utilizado parte del fondo COVID para otros menesteres. Bueno, el fondo COVID básicamente iba dirigido a proteger a las personas en sanidad y en educación, y confiamos en que mayoritariamente se haya destinado para ese fin. Terminamos con dos turnos de preguntas. A Juan de Portillo, 5 días. Sí, hola, ¿me escucháis? Sí, Juan, ¿hola? Sí, Juan, sí. Te escuchamos. Gracias. Juan de Portillo, de 5 días. Yo quería preguntarle, por un lado, aunque la tasa de referencia no obligue ni sea un límite en ningún sentido, no sé si va a haber algún tipo de incentivo, de estrategia para intentar que no se vaya más allá. No sé si, en particular, me gustaría saber si esa parte que va a asumir el Estado, si esas transferencias están condicionadas a que se supere o no se supere ese límite. En cualquier caso, ¿cuál es la condicionalidad? Si va a aportar el Estado ese 1,1% del PIB en cualquier caso, o solo si se superan ciertos umbrales, un poco cómo se va a articular. Y en segundo lugar, las propias transferencias que se van a hacer como parte de ese 1,1%, quería saber si al igual que el fondo COVID de este año, tienen una idea dirigida y perfilada dentro de sanidad, educación, alguna partida determinada, aunque luego no haya control específico, o si se dan abiertamente a la luz de las necesidades de cada comunidad autónoma. Y finalmente, por terminar, ministra, quería saber si hay preocupación por ese sobreesfuerzo que va a hacer la Administración Central a la hora de asumir el agujero fiscal de comunidades autónomas, de seguridad social, por la foto final que pueda quedar la Administración Central a partir de 2022, y cuándo tiene previsto comenzar un proceso de consolidación fiscal para ir paulatinamente reduciendo el agujero, el déficit adicional en el que incurramos. Gracias. Perdón, que no tenía puesto el micro. La tasa de referencia, la tasa simplemente orientativa, que no tiene ni es exigible ni activa ningún tipo de comportamiento. La comunidad autónoma la utilizará si lo cree conveniente, si no lo cree conveniente no la utilizará, pero es, digamos, una previsión razonada, lógica, de cómo el objetivo de déficit se puede comportar el año que viene. Insisto en que entendemos que la situación va a ser mejor respecto a la pandemia, por supuesto va a ser mejor respecto a la previsión de crecimiento económico que la que hemos tenido este año, y a pesar de eso el Gobierno consolida los recursos con los que cuentan las comunidades autónomas en el año 20 en plena pandemia. Yo creo que la noticia clara, ¿no? Y la sensibilidad y la expresión de este Gobierno para ayudar a las comunidades autónomas creo que no admite ningún tipo de adjetivo, aunque seguro que habrá personas que lo critiquen porque entiendan, pues como siempre, ¿no?, que es poco, que es mucho, o que a ellos les parece que tienen que criticarlo y ya está. Respecto a la transferencia del 1,1, lo que he comentado anteriormente es justo el criterio de distribución de esa transferencia es lo que en el Consejo de Política Fiscal no ha tenido una respuesta unánime. Hay la intención del Gobierno de España, puesto que lo que ha calculado metodológicamente ha sido un déficit, una previsión de déficit del 2,2, era repartirlo en función del modelo de financiación, que es en definitiva el déficit. Y, por tanto, corresponderían las cantidades que habitualmente corresponden, homogéneas, a las comunidades autónomas en el modelo de financiación. Eso era la propuesta del Ministerio de Hacienda, puesto que se ha construido esa transferencia de abajo hacia arriba. Si me permiten,
se ha ido previo viendo cuáles eran los recursos con los que las comunidades tenían que disponer y luego el Gobierno de España presta un servicio añadido de partir ese déficit para quedarse con la mitad, para que las comunidades autónomas no tuvieran que soportar ese déficit. Vamos a ver qué nos trasladan los partidos políticos, pero el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna intencionalidad en concreto con eso, puesto que está consolidando 16.000 millones que ya se repartieron con criterio COVID. ¿De acuerdo? Si se hubieran repartido esos 16.000 millones con el modelo de financiación, ahora sería extraño hacer un cambio. Pero habiéndose repartido con fondo COVID, que se vuelva a reproducir los criterios COVID, pues como siempre, Juan de, habrá comunidades autónomas que les venga bien y comunidades autónomas que prefieran tirar por el modelo de financiación. Ahí, como no hay posibilidad de ponerse de acuerdo, iremos al Congreso de los Diputados, que son los que en definitiva tienen que levantar la mano y son los que permiten que continúen, ¿no?, la tramitación de cuestiones de este tipo. Y respecto a la preocupación no planteada sobre que la AGE, la Administración General del Estado, se quede con todo el déficit, hombre, siempre da un poco de vértigo, ¿no? Quiero decir con esto que los últimos, desde luego desde que yo soy ministra de Hacienda, la medida en la que a las comunidades o a la seguridad social les ha venido bien que el Estado sea el que asuma el déficit, porque en definitiva el Estado es el que tiene la competencia fiscal, por antonomasia, también comunidades, ¿no?, que tampoco hay que perderlo de vista, porque luego hay veces que se producen bajadas fiscales que hacen que se genere, ¿no?, una suerte de espiral a la baja en la fiscalidad y se reserva solo al Gobierno de España la responsabilidad de subir o bajar impuestos. Pero creo que en este momento era imprescindible tener controlado el déficit en una de las administraciones para ser consciente de qué medidas son las que en el futuro se tienen que aplicar para producir un saneamiento global de las cuentas públicas. Y me preguntaba cuándo empezaremos ese proceso de consolidación fiscal y le puedo decir el año que viene. En el año 21 las cifras que voy a presentar respecto al déficit disminuirán el déficit respecto a lo que terminemos en el año 2020. O sea que desde el primer día hay que ponerse manos a la obra porque luego se generan unas bolas que hace mucho más difícil que uno pueda acometer un tránsito de las cuentas públicas que no ponga en riesgo a las generaciones futuras. Así que yo voy a comenzar con la elaboración presupuestaria del año que viene. Espero que mis compañeros de las comunidades autónomas, si pueden, también lo hagan. Y si no pueden, pues será en el año 22. Muy bien, y terminamos con Mercedes Serrallés, de Expansión. Ministra, quería saber, bueno, acaba de decir lo del año que viene, no sé si puede ser de guía el 0,5 que País Vasco va a tener menos el año que viene de lo que ya acordaron. Luego quería una aclaración de una serie de cosas que ha estado comentando. A ver, no me queda claro si este fondo COVID que quiere, que esta parte llamándole fondo, la que asume el Estado, que quiere llevar al Congreso, significa que luego puede haber, evidentemente, como ha pasado con los dos criterios que se manejan, que pueda ser, que habrá una asimetría, o sea, que será asimétrico y luego se compensará con la otra parte. Lo que no me ha quedado claro, porque usted ha dado unas cifras muy fijas, ¿no? Supongo que orientativas. O sea, si en el fondo va a ser asimétrico, sea cual sea el sistema que se acabe eligiendo. Y luego quería saber hasta qué punto puede penalizar no cumplir el periodo medio de pago a proveedores y si para salir a los mercados, o sea, si la referencia sí que puede servir de penalización en el sentido de que si no se cumple, no se pueda salir a los mercados. Y luego, bueno, alguna comunidad estaba muy interesada en insistir en la reforma de la financiación autonómica, que han hablado de esto, y si ya usted pues, se puede hablar de noviembre o en algún escenario cercano de empezar a negociarlo. Gracias. Gracias por las preguntas. Decía que ningún tipo de penalización, si es una referencia, y siendo una referencia, no opera como un limitativo. Por tanto, No está previsto en una suspensión de reglas fiscales que cuando no se cumplen haya algún tipo de penalización. Entonces, no, esa pregunta te la puedo contestar sin ningún problema. Claro que estamos pendientes del periodo medio de pago y seguiremos pendientes por la afectación que tiene el periodo medio de pago en el sector de la pequeña y la mediana empresa, de manera que entendemos que con la previsión de emisión de deuda, incorporando estas tasas de referencia que va a ser el Gobierno de España, no tiene por qué haber ningún problema y, de hecho, las administraciones en el mes de agosto se han encontrado con superávit de tesorería. Es decir, que los fondos
han sido cuantiosos y suficientes para que nadie se haya visto empeorando sus indicadores de pago, y creo que va a ocurrir lo mismo en el año 2021, porque entiendo que en el año 2021 las necesidades de las comunidades autónomas, si la pandemia sigue los cánones que la ciencia parece marcar con la aparición de la vacuna, no tiene que tener tanto impacto ni en las previsiones, por supuesto, de caída del PIB, que no lo tendría, ni tampoco en relación con el consumo de los recursos que hacen necesario atender las situaciones que se presentan cuando hay un porcentaje de la población contagiada, hay que hacer rastreo, en fin, todo lo que ustedes conocen, y que las comunidades les está implicando un incremento del gasto. Yo creo que es una tasa de referencia generosa, holgada, que a partir de la cual no van a necesitar tener que hacer uso, pero en cualquier caso, si tienen que hacerlo, pues ya estaremos aquí desde el Gobierno de España para intentar ayudarla si en un momento determinado se plantea un problema de liquidez. No ha sido el problema, pero hoy por hoy el dinero sigue estando a un tipo de interés bastante asequible y, por tanto, no tienen que encontrar las que salen a mercado ningún problema para colocar la deuda, y si no quieren salir al mercado y quieren continuar en el FLA, pues como siempre preguntaremos a final del año para que cuando emitamos la deuda sepamos ya qué cantidades concretas están manejando los planes de tesorería cada una de las comunidades autónomas. La pregunta del País Vasco respecto al 0,5 no la he entendido, me he podido quizás despistar. Que parece ser que lo que se negoció el otro día era que tendrían un 0,5 menos, y como usted ha hablado de que se iría, ¿no? No lo recuerdo, disculpa, a lo mejor esa cifra del 0,5 es de algo, pero no la tengo en la cabeza de… No, el País Vasco el pasado día se estableció una tasa de referencia del 2,2. Para el País Vasco, el día pasado, pero ya estábamos ya habíamos anunciado la suspensión de reglas fiscales y se quedó como tasa de referencia. Pero del 0,5 no recuerdo. Con diputaciones ellos hablaban de un 3,05. Bueno, puede ser que sea en total, 2020, ¿no? La globalidad de ambas administraciones. Pero en el 21. Puede ser que la globalidad de ambas administraciones, pero no ha tenido ningún tipo de ajuste ni de eco con el siguiente. Y la última pregunta creo que era respecto a la situación asimétrica, ¿no?, que se produce en todas las comunidades autónomas. Se ha hablado en el Consejo de Política Fiscal respecto a esto. Hay comunidades que llevan mucho tiempo, Comunidad de Valencia, planteando la necesidad de dotarnos de unas tasas de referencia y, en su caso, objetivos de déficit diferenciados por comunidades autónomas, alegando la infrafinanciación que provoca el modelo en estas comunidades autónomas, incluso solicitando el que en algún momento se pudiera plantear algún fondo de nivelación, a lo que yo he respondido que utilizar un fondo de nivelación para comunidades que están por debajo del per cápita promedio sería eliminar el ajuste de población ajustada que contempla el modelo, porque el modelo contempla unos ajustes justamente porque entiende que la dispersión provoca mayor coste, que la insularidad provoca mayor coste, que la población envejecida provoca mayor coste. Hay una serie de parámetros que cuando revisemos el modelo de financiación habrá que volver a ajustar porque están arrojando diferencias que no son justificables de casi 800 euros entre la comunidad mejor financiada con la comunidad peor financiada. Todos esos parámetros habrá que abordarlos y también hemos dicho en el Consejo de Política Fiscal que lo abordaremos a lo largo de los próximos meses. Yo creo que todo el mundo entendemos que la prioridad en tiempos de pandemia ha sido atender la urgencia de las situaciones que se derivaban de la propia pandemia, la conformación de los fondos, etcétera, y que ahora podremos retomar nuestra actividad programada, la que teníamos a principios de año, con mucha mayor facilidad, espero que sí, en el momento en que pasen los rebrotes, tengamos la vacuna y demos por finalizada la lucha por el COVID. En cualquier caso, los trabajos técnicos continuarán de aquí a final de año, de preparatorio del modelo de financiación, pero insisto que todos estamos concentrados de una forma muy particular en dotarnos de los recursos suficientes y de las políticas que permitan que los ciudadanos puedan continuar su vida, sus proyectos personales, sin tener que hacer ningún tipo de variación, sino aprovechando el impulso de estas nuevas cuentas públicas, que ojalá este presupuesto lo podamos aprobar a la mayor brevedad y que en el año 21 podamos por fin contar con unos números ajustados a la realidad de España en el siglo XXI. Muchas gracias y aquí dejamos la comparecencia.